No hay puntos. Bueno, al menos puedo usar esto. Ya vamos. Deprisa. Aquí arriba. Vaya. Por poco, ¿eh? Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. ¿Y cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso, va y me dice... ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. ¿Has hallado ya la luz? Oh, oh, oh. Lo siento, no pretendía ofender a tu gente. ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado. Treinta días y una leche. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimulando. ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi intención me hicieron la entrevista. ¿Sabes qué? Mejor cambiamos. ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Vaya! Cuidado, está mojado. Entonces, tal vez debería unirme a los luciérnagas. Eli, eso fue lo primero que le pedí a mamá. Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colegio. Se supone que ni siquiera puedo venir a verte. ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan en manos. Me la suda. Puedo meterme en problemas yo sola. ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio. Tú espera y verás. ¿Sabes? Volví a tenerlas. ¿Nuestras pistolas de agua? Una mierda. ¿Me estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Claro que no. Me colé en su despacho. Riley las tenía en mis manos. Pero te pillaron. Pero me pillaron. Aún no me creo que Winston ya no esté.
¿Lo has oído? Sí. ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua. Le dio un ataque al corazón o algo así. Bah. Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa. Exacto. Veamos qué nos ha dado. ¿En serio? ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo. Premio. ¿Quieres? Claro. Ojo, no es cerveza. Por favor. ¡Dios mío! Toma, es asqueroso. ¿Qué dice el marijito? Por ti, Winston. Estoy jugando un juego de esto. Estoy jugando un juego de esto con mi historia que tenía aquí aparcado, loco. El de las. El Blacky está hablando para comprarse el juego este. ¿Qué le ha pasado a Princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron. Pobre yegua. Bueno, andará por ahí muerta de miedo. Hostia, marisco, ¿sabes qué es esto? Me tocó en el Call of Duty ayer que me pegué una harta rima corte de ti, cabrón. ¡Flipante! Hostia, loco. Sí. Eli, ayúdame a levantar. En plan, ahí sacudiéndose los hombros, ¿eh? ¡Flipante! Odio arrastrarme. Pienso que nos van a aplastar. Ahí lo lleva. ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro cabrón? Sí. Me parece bien. No vea el cañón, Gustavo. Riley. ¿Sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Buena idea. Buena idea, Riley. Ya, Riley, coño, no te agarras. ¿Riley? Joder, Riley, tengo frío, hostia. ¡Capulla! ¡Van dos veces hoy! ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti. ¿Riley? Perfecto. Mira. ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela. Sí, muy chunga. Gruñe. Dime, Braki. Eli, ¿en serio? Ya te lo vamos a descargar. Gruñe, cojones. ¿Qué más hay por aquí? Claro. Tía, mira todas estas cosas. Sí. Sí. ¿La gente compraba estas cosas? Sí. No lo entiendo. Caray. Qué idiota. Sí. Estoy haciendo la comida y estoy jugando a Ardelar, loco.
El caldero de las sombras. Historias de terror verdaderas. Fábulas terroríficas. Genial. Este lugar está lleno de estas porquerías. Pitonisa, pregúntale algo si te atreves. Vale. ¿Vamos a morir hoy? ¿Nada? Vaya, Timo. Tienes que darle la vuelta, boba. Parece muy poco probable. ¡Qué alivio! ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Yo todos los días. Las posibilidades son mínimas. Que te jodan, calavera. ¿Me van a salir tetas o qué? Los espíritus no se pronuncian. Pues claro que me saldrá. ¿Eres un caraculo? Tan seguro como que estoy muerto. Bien, asunto zanjado. Volveré a conducir un coche. Lo siento en los huesos. Vale. ¿Saldremos alguna vez de esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo. ¿Entonces hay alguna posibilidad? ¿Recuperaremos nuestras pistolas de agua? Los espíritus asienten con la cabeza. ¡Ah! ¿Has oído eso? ¡Que recuperaremos nuestras pistolas! Olvídalas, Eli. Olvídalas. ¿Algún día Riley dejará de jugar al póker como el culo? Puedo oírte, ¿sabes? Las señales no están claras. ¡Vaya! Aún hay esperanzas. No, yo me rindo. El póker para ti. Déjame ver. ¿Será Ellie alguna vez tan divertida como yo? ¡Venga ya! ¡Soy unas 10 veces más divertida que tú! Dice, no en esta vida. No lo he dicho yo, fue la calavera pitonisa. Vale, calavera pitonisa, chúpamela. Muy bonito.
¿Ves esos coches de ahí? Sí. El rojo es tuyo, el mío el azul. Tiramos ladrillos. Quien rompa todas las ventanas de su coche, gana. ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo. Vale. La que pierde. Responde una pregunta, sin sarcasmo. ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota, prepárate. ¡Dios! Por poco. ¡Diana! ¡Sí! ¡Y así es como se hace! ¡Dos! ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¡Premio! ¡Maldita sea! ¿Qué? ¡Toma! ¡Chas! Ah. ¡Bien! ¡Último! ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras. Sí, claro, perdedora. Vale, a preguntar. Tengo miedo. ¿Qué te dice Marlene de mi madre? No mucho. Creo que eran amigas incluso antes de la epidemia. Joder, negro. Y dijo que tu madre era enfermera. ¿Enfermera? Al parecer se peleaban y discutían un montón, pero eran íntimas. ¿Te recuerdan a alguien? Claro. Venga, voy a enseñarte eso casi en un... Eli, vamos.